Hasta la década de los 50, por toda la isla de Cuba transitaron autobuses cuyas carrocerías no eran totalmente de metal. De hecho, las guaguas poseían una superestructura de madera que estaba complementada con una lona encerada para impermeabilizar el techo. Leyendas de mi Habana. Bienvenidos. Las guaguas tenían ventanas de madera y cristales. Y sus tres mochis y chasis eran iguales a la de los camiones. El diseño de estos autobuses parecía algo delicado, pero en realidad eran fuertes y duraderos, que solo fueron superadas por las carrocerías metálicas que fueron producidas en la isla de Cuba a finales de los años 40. A estas guaguas de madera se le consideraba de servicio especial. Estos autobuses eran conocidos como ómnibus de pago. Y debido a la influencia de ómnibus importados, otros operadores de la cooperativa de ómnibus aliados fueron presionados para sustituir a los antiguos autobuses de madera por otros que poseerían una carrocería metálica. Que los haría más competitivos en el desarrollo y la modernización. Estas guaguas de madera competían en el espacio urbano con los tranvías eléctricos. Que desaparecieron en el año 1952. Estos ómnibus de madera daban servicios a pasajeros, instituciones educativas y otras que necesitaban de un medio de transporte para mover a su personal, alumnos u otras necesidades que pudieran tener. Estos autobuses de madera brindaban servicios interurbanos e interprovinciales, con rutas tan largas como desde La Habana a Santiago de Cuba.